¿Está mejor? Sí, está bien. Se está recuperando. Te preparé una sopa en la tarde. Estoy orgulloso de ti, Zen. Es maravilloso ver que aprecias tanto a Nadia. Estoy enamorado, hermano. Es eso. No, otra cosa. Haciendo mi hijo. Está llorando, pero lo tengo en brazos. Está un poco lloroncito, mi nieto. Pronto tomaremos un baño, le daré su biberón e iremos a dormir, ¿verdad? Mamá, ¿puedes pasarle el teléfono? Sí, claro. Homer, mi amor. ¿Qué te está diciendo tu mamá? Por fin trajeron la lavadora y a Semín. La instalaron. ¿Te gusta? ¿Era el modelo que querías? ¡Ay, sí, claro! Estoy tan feliz. Ella es muy silenciosa. ¿Le devolviste el dinero a Nuris? Lo hice. Mamá, no te preocupes por el dinero. Gástalo. Estoy ganando suficiente. Está bien, querida. No te preocupes. Voy a cortar ahora. Te llamaré más tarde. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. ¿Y Nadia cocina su propia comida? Ahora estás rompiendo mi corazón. ¿Dejaría que mi amada se muera de hambre? No lo sé. Quizás ella quiere. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Yasemin. Finalmente nos juntamos otra vez. Mira, todo el equipo XL está reunido. No sabes lo difícil que fue todo sin ti. Juro que te extrañamos mucho. ¿Están de acuerdo? Claro, nos dejaste solos con este caos y desapareciste. Entonces es bueno que me haya ido. Ahora me aprecian. Oh, siempre te apreciamos. Bueno, sí. ¿Qué te gustaría beber? Vino. ¿Aslan? Sí, señora. ¿Podría traerme una copa de vino tinto, por favor? Enseguida. Ya, me voy, amigo. ¿Te vas? ¿Estás loco? Finalmente encontraste a Cenicienta. ¿Qué quieres que la vaya a saludar ahora? Ay, mi hermano, no seas cobarde. ¿Qué le voy a decir? Hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mi yate? ¿Y qué vas a hacer? Ya lo pensaré. No te preocupes. Parece que todo anduvo bien. Van. ¿Por cuánto tiempo vas a quedarte? Mi hermana quiere quedarse 1 o 2 semanas. Bien. Al menos los niños pueden pasar más tiempo con su padre. No te quejes. Los he invitado a Estambul, pero nunca van. No puedo vivir en Estambul. ¿Qué debo hacer? Mi trabajo está allí. Tu visita mensual no ayuda. Haldun ya no me escucha y es rebelde. Hablaré con él. Dicen que Çiçek es estéril. ¿Es verdad? ¿Pero qué tontería es esa? Pala, la gente no para de comentarlo en el pueblo. ¿Está todo listo, Fidan? Sí, Chaknur. Dime, ¿van a programar algún banquete para la familia Moran? ¿Por qué lo haríamos? Somos los invitados. Ellos deberían hacer eso. Es su obligación. Es verdad. Bien, solo preguntaba. Tía, llegaron los invitados. Mi querida Berfin, mi preciosa. ¿Los hiciste entrar? Sí. Ayúdenlos a sentarse. Los sigo en un momento. Está bien. Mi querida hija, ¿extrañaste a papá? Sí, mucho. Pero qué carita más linda. Señora. ¿La madre de Çiçek no vendrá a saludar a la familia Baldar? Ella dijo que no, pero los invitará luego. No lo creo. El señor Moran está muy enojado con la señora Chaknur. No podemos culparlo. Algo anda mal con el clan Baldar. No se preocupan por las tradiciones. Bienvenidas, señoras. Gracias, señora. No tienen que levantarse, por favor. Gracias. Hermana, iré a la casa de los Moran. Es posible que no sepa que llegamos. Sí sabe, sí lo sabe. Pero anda de todas formas. Alégralo con algo que le interese. Ven con tu tía, cariño. Eres hermosa. Gracias. Bienvenido. Los dueños de esta compañía, ¿de dónde son? De Van. Invertirán una gran cantidad de dinero. Reviviremos, Yasemin, es todo lo que te puedo decir. Tendremos el trato, Sergi. Definitivamente sí será. Pero no actuemos como desesperados por obtenerlo. Que no se den cuenta de que los necesitamos. Por supuesto, Bora. No hemos estado implorando un contrato. Ellos aparecieron con la oferta. Vamos. Suerte. Adelante. Buenos días. Bienvenidos. Hola. Tenemos agendado una reunión. Así es. ¿Son la agencia de publicidad? Sí, claro. Perfecto. La sala de reuniones está por aquí. Muchas gracias. Por aquí. Permítanme sus abrigos. ¿Quieren beber algo? Solo un vaso de agua. Café, por favor. Para mí también café. Le diré a la señora Nadia que están aquí. Muchas gracias. Señora Nadia, espero que no sea gruñona. La señora Nadia es la directora. Los presidentes de la compañía son de Van. ¿Conoces a la señora Nadia? No, la conoceré ahora igual que tú. Ya me pican las manos. Me gusta esto de empezar de cero. Identidad institucional, crear una marca. Es motivante. No empieces a celebrar. El presidente puede ser un patán, un viejo insoportable. Tienes toda la razón. Falta la copia de la carta del seguro. Yo me encargo, no te preocupes. La agencia de publicidad ya está aquí, señor Savaş. ¿También está la señorita Yasemin? No pregunté sus nombres, pero hay 2 mujeres y un hombre. Bien, ya vamos. Felicitaciones. Tu Cenicienta llegó a ti como querías. Ve y salúdalos. ¿Y tú? Me uno en 5 o 10 minutos. Oye, tranquilo, ¿eh? No nos hagas esperar demasiado. Muy bien. Mucho gusto. Bienvenidos. Parece estar sorprendida. No esperaba una mujer tan joven. Soy Sevgi Taspinar. Estoy muy sorprendido, señorita Nadia. Yo soy Bora Noyan. Encantada de conocerlo. Bienvenida, señorita Yasemin. ¿Usted me conoce? No. Vamos al mismo bar que el señor Bora por las noches. Así es como nos conocemos. Pero usted nunca la vi antes en el bar. Por descarte, supe quién era. Entiendo. Yasemin estaba viajando. Se unió a nosotros hace poco. Qué bien. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Por favor, no se paren. Qué bueno verla otra vez, señora Chaknur. ¿Elin? Besa su mano, Elin. Ya estás muy grande. Que Dios te cuide. Siéntate aquí. ¿Dónde está la señora Neval? Lamentablemente no podrá venir a esta reunión, pero le manda muchos saludos. Tiene que cantar en la fiesta religiosa en Katak. Toda su familia tuvo que ir. ¿Y la señora Kadrie? Tuvimos visitantes que vinieron de Dogubeyazid. Le envió saludos. Pero dijo que vendrá a verla si usted se queda. Sí, entiendo. Todas tienen una excusa para no estar aquí con mi familia. te entiendo. La señora Çiçek será profesora, ¿no es así? Bueno, las mujeres modernas de hoy están muy interesadas en terminar los estudios. ¿Qué importa si es una mujer moderna? De acuerdo a la tradición, una esposa es una esposa. ¿La esposa del líder Baldar será profesora? Al antiguo líder no le hubiera gustado esta situación. ¿Qué sabes tú acerca de los planes de mi hijo? Bueno, ella va a la universidad. La aceptamos como la esposa en la familia, no como una esclava. Ya que ha empezado sus estudios, decidimos que los termine. Pero eso es todo. Muy bien. Se olvidará de la universidad cuando tenga su primer bebé. Estoy segura. Todos en Van están esperando las buenas noticias. Hace casi un año que Çiçek se casó y todavía no hay novedades del bebé. Señora Chaknur, ella tiene problemas de esterilidad. ¿La llevó el doctor? Devuélvala al señor Moran si es estéril. El líder puede tener una segunda mujer. ¿Pero qué estás diciendo? Vendrá un bebé cuando tenga que venir. Terminemos con ese tema. No es asunto tuyo. La industria alimenticia es enorme en Turquía. Hay mucha competencia. Realmente no nos apasiona adueñarnos del mercado, señor Bora. Estamos enfocados a estar entre los 5 mejores. Si ustedes nos ayudan, por supuesto. La industria alimenticia es muy susceptible a la publicidad. Con una buena identidad institucional podemos llevar la campaña. Supongo que nos hemos visto antes. Así es. Vamos al bar de Sem. Él es mi amigo, pero nunca llegamos a encontrarnos. Bienvenida, señorita Yasemin. Mucho gusto. Igualmente. ¿Estaba hablando sobre la campaña? Sí, sobre eso. No tratamos a este proyecto como a una simple campaña publicitaria, señor Savaş. Lo vemos como la creación de una nueva marca. Creemos que lo que podemos obtener importantes participaciones en el mercado alimenticio. Como agencia de publicidad tenemos bastante confianza y experiencia en casos de éxito demostrado. Estoy segura que también obtendremos resultados extraordinarios en su compañía. Pues simplemente un negocio para nosotros. Su éxito es nuestro éxito. Es por eso que vemos el proyecto como la creación de una nueva marca. Por lo tanto, empezamos todo desde cero. Iremos paso a paso. Por supuesto, si es apropiado para usted. Absolutamente. Y comienza con la identidad institucional. Eso sería perfecto. Logos, diseños, todo incluyendo sus etiquetas. No podemos permitirnos tratar esta campaña de forma aleatoria. Van. Entonces, Ahmet Moran, ¿cómo va todo por aquí? Va bien. Hemos sabido llevar el negocio. Bien. No me sentaré aquí todo el día. Visitaré más familias. Siéntese. Pala, escúcheme, es bienvenido. Me alegra que haya venido. Necesito saber algo. Ah, ¿quieres saber de nuestro antiguo negocio? Sí, eso también. Pero primero hay algo más de lo que quiero hablar. Señor Bora, nuestra intención no es hacer una publicidad o dos. Queremos trabajar con ustedes por mucho tiempo. Es un trabajo largo, pero necesitamos resolverlo en el corto plazo. Los informes, Dila. Sí, aquí están. Aquí tiene nuestro plan de 5 años. Supongo que el primer paso es la identidad institucional. El de identidad institucional y el de campaña. Trabajaremos en ambos de forma simultánea. No podemos perder más tiempo. Esperamos una campaña rápida. Nuestros productos deben presentarse lo antes posible. Espero que confíe en nuestros profesionales. Claro que sí. Entonces, empezaremos a trabajar inmediatamente. Así es, tan pronto como sea posible. Sergi, preparemos un plan de trabajo y enviémoselo a la señorita Nadia. Luego podremos discutirlo y llegar a un acuerdo. Claro. Necesitaremos su aprobación en algunos temas, señorita Nadia. Haré lo mejor que pueda, pero usted es experta en esto. Confiamos plenamente en usted. Muy amable de su parte. Bueno, sea razonable. ¿A quién daña tener una fábrica más en el pueblo? Entonces es un hecho que Savaş lo hará. Te lo dije, Dülger. Los comentarios eran ciertos. No estoy de acuerdo. ¿Quién es él para instalar una fábrica? Olvidemos el tráfico, Pala. Esto es diferente. Pero a Savaş Baldar no le importa la tradición. Mis hombres no están felices por eso. También quieren tener ovejas y una fábrica nueva para ellos. No es bueno. Savaş ha sido un mal ejemplo. Savaş es su yerno, Ahmed, pero también nuestro líder. Suficiente, Pala. Si hubiera sabido que esto pasaría, no le vendo a mi hija ni mantengo la paz. Pero confía en Savaş. Pensé que sabría mantener la tradición. Sí, y eso es lo más importante. Ay, no. Ponlo ahí donde te dije. Sí, señor. ¿Citaré? ¿Cómo lo encuentras? ¿Y desde cuándo te importa mi opinión? No te enojes. Dime qué opinas. ¿No te gustó? ¿Cuál es el problema? No te dije nada, bebé. ¿Qué sabes de todos modos? No puedo creerlo. Yasemin aseguró el contrato de las papas fritas. Todavía no lo sabemos. Cálmate. Me volveré loca. Empezar a actuar como si fuese la reina de la oficina. ¿Por qué no le dijiste nada del tráfico? Todo a su debido tiempo. No hay que apurarse. Está siendo muy blando. Que entiendan a la fuerza que esto es en serio, no es un juego. Hay que tener paciencia, Tulquer. Savaş Baldar lo dejó muy claro, que no permitiría ni vender ni usar ese veneno. Te vas a rendir solo por lo que dijo. Tu gente está acostumbrada al dinero. Cuando la fuente se agote, van a reclamar lo suyo. Lo sé bien, amigo. Haces que la gente trabaje obligándolos a la fuerza o pagándoles bien. Pero Savaş tiene al menos 10,000 hombres cuidando su espalda. Es más de lo que tenemos. Eso es verdad. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a convencer? Dicen que aquellos que saben demasiado cometen demasiados errores. Ya que Savaş sabe todo, fallará y sabrá quién es el líder. Eso espero. Más te vale. La reunión ha sido muy productiva. Estoy de acuerdo. Después usted. Vamos. Sus abrigos. Muy amable. Gracias. Fue un placer verla, señorita Yasemin. Igualmente. Nos veremos luego. Encantada de conocerlo. Que tengan buen día. Nos vemos. Adiós. Que tengan un buen día. No pudo decir ni una palabra. Quedé impactada al verte. Pienso que el proyecto es nuestro. Yo también. No será nada fácil trabajar con el grupo Baldar. Necesitamos trabajar mucho. Los veré en la agencia. ¿Yasemin? ¿No dijiste ni una palabra en la reunión? ¿Pasa algo? No, no es nada. Vamos. Gracias, Necilana. Buen provecho. De nada. Yasemin es muy hermosa y muy eficiente en su trabajo. Estaba de buen humor hasta que llegaste. Después de eso no dijo una palabra. Estaba impactada. Yasemin pensaba que era el barman. Un vagabundo dando vueltas por Bodrum. No puede ser. No me dijiste esto antes. Entonces, ¿ella no sabía que eras el dueño del grupo Baldar? Esa noche ella pensó que era barman y no le dije nada. Parece que estamos en medio de un melodrama. Parece una de esas telenovelas de la tarde. Espera. ¿Pusiste a prueba a Yasemin? ¿Para ver qué haría si supiera que eras rico? De ninguna manera. Es por eso que los hiciste esperar. ¿Te uniste a la reunión presumiendo? Claro que no. Anda, confiesa. Estaba ansioso, Nadia. No quiero una relación superficial. Quiero encontrar el amor verdadero. Quiero que Yasemin me ame por lo que soy, no por mi riqueza. Mi querido Savaş, es tan fácil amarte, amigo. Van. Vaya a mi casa la próxima vez. Ya veremos eso. Hasta pronto. Adiós. Nos vemos. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Está claro que ya nadie la respeta. Ah, es tan triste. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tienes esa cara? Empaca inmediatamente, Pala. Vamos a regresar a Estambul. Invité a mujeres de las 8 familias. Solo aparecieron 5. Mira toda esa comida. Nadie la tocó. En los viejos tiempos, todos estarían aquí. Ahora nadie me respeta, ni siquiera en mi casa. No tolero ni un minuto más. No es posible. Me han humillado. No es posible. Por favor, cálmate, hermana. Todas las familias están hablando a nuestra espalda, Pala. Si perdemos el respeto de la familia Nokier, nuestro clan va a desaparecer. Eso no es posible. Nadie puede destruir a Chaknur Baldar. Tú eres fuerte, hermana. Soy historia, hermano Pala. Mi reputación está completamente deteriorada. Nadie me respeta por la actitud de Savaş. Regresemos a Estambul. Es el único lugar donde podemos vivir. Oh, entonces, ¿debo empezar diseñando el logo? Desde cero, al país, desde cero. Nos mostrarás lo talentoso que eres. Sí, seguro, pero necesitamos tiempo. Eso es lo que no tenemos. Hay que empezar a trabajar ahora. ¿Quién será el representante del cliente? Yasemin, por supuesto. Bora. Sí. Sevgi, ¿podemos tener una reunión? Bora, Sevgi, ¿podemos tener una reunión? Qué insoportable. No voy a hacer esto, no cuenten conmigo. ¿Pero de qué estás hablando, Yasemin? ¿Qué estás diciendo? Dijiste que eras una fanática de los proyectos nuevos. ¿Qué te hizo cambiar de idea? No me gustó el presidente de la compañía. Bien, si tú lo dices. ¿Me vas a decir qué te está pasando? No es nada, Sergi. No, no te creo. Estoy segura que hay algo. Estabas tan interesada. Perdí interés en esto. No quiero este proyecto. Tengo el de las papas fritas. Querida, el proyecto de Airsips no te tomará mucho tiempo. Tú conocías al señor Baldar, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero no me gustó. Es todo. ¿Podemos cerrar este tema? Ruya, ¿puedes venir? No quiere trabajar con la familia Baldar. Sé cuál es el verdadero problema. No sé de qué me hablas. Conozco muy bien a Yasemin, niña consentida. ¿Me vas a decir cuál es tu problema? Los encargados de Airsips están aquí. Bienvenidos. Hola. Bienvenido, señor Metin. Gracias. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muy bien. Hola. ¿Dónde está la señora Yasemin? Gracias. Espero que esta vez no esté bromeando. Por favor, señor Metin. No seríamos capaces de engañarlo. Señor Metin. Finalmente, finalmente. Bienvenido. Gracias. Te buscamos mucho. Contactamos a cada agencia para ver si trabajabas ahí. Como último recurso los amenacé y les dije que no trabajaríamos con ellos si no te encontraban. ¿Cómo puedo ver te encontraron, no? Estaba en el extranjero. Recién regresé. Supongo que empezaremos por deshacernos de toda esta basura. Espere un momento. No puede llamar así al trabajo de mi colega. Es porque no les informé correctamente. Son todos muy hábiles. No pueden encontrar mejores agentes en el mundo de la publicidad. Entonces sabrán complacernos. Oh, por supuesto, sin ninguna duda. ¡Comencemos! ¿Savaş? ¿Aló, Çiçek? El chef te pasará a buscar a la facultad. Yo no podré ir. Ah, pero irás a casa en la noche, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Bueno, yo... quiero que me ayudes con unas preguntas de inglés. Ah, bueno, puede que llegue tarde. No importa, esperaré. Podemos estudiar por la mañana, así no me espera. No, está bien, no me molesta esperar. Perfecto, nos vemos. Dame un lápiz. Ella es la tía Nuris, 49 años, dueña de casa. Dice algo como, yo como Airsips mientras veo mi telenovela. Él es Ivo, 35 años, es albañil. Canta una canción parecida a Soy albañil y como Airsips. Este es el tío Selim, tiene 67 años, es jubilado. Dice algo como, ¿cómo deseo que Airsips hubiera existido cuando era más joven? Mis colegas inventarán textos más interesantes, solo digo esto para dar ejemplos. Mire, señor Metin, esto no es algo nuevo, pero el enfoque es correcto. Alcanzaremos el 80% de este país, que implica a quienes tratan de economizar y tienen el derecho de comer una rica papa frita Airsips. Esta sí es Yasemin Uston. Muchas gracias, señor. Señor Bora, por favor tenga el contrato listo y envíalo. Lo firmaremos mañana. Soy tu admirador, Yasemin. No hice todo sola. Somos un equipo. Eres muy leal a tu gente también, Yasemin. Bien hecho. Que tengan un buen día. ¿Cuándo preparaste esta presentación? Trabajamos ayer a última hora. ¿En serio? ¿Por qué siento que nos engañan? Es la verdad. La señora Yasemin nos dijo cómo hacerlo. Deja de preocuparte. Ella dijo que lo hicimos juntos. No le des más vueltas. ¿A qué se refirió con mi equipo? ¿Desde cuándo estoy en su equipo? Oye, si levantas la voz van a despedirte. Es mejor que lo aceptes. Ella sabe lo que hace. A partir de ahora, todo lo que dice tiene que hacerse. Que tenga un buen día. Hasta luego. Adiós. Adiós. Que tenga un buen día. Hasta luego, Yasemin. Que les vaya bien. Eres increíble, Yasemin. Naciste para esto. Eres maravillosa. Bora, estamos salvados, ¿te das cuenta? Sí. Pero esta vez estamos en manos de Yasemin. ¿Qué quieres decir? Te dije que sabía cuál era su problema. ¿Cuál es? Ella quiere ser la que manda y decide. Yasemin no solo quiere ser socia de cada proyecto, sino que también quiere ser accionista de la compañía. Es por eso que no quiere trabajar en el proyecto de Baldar. ¿Ser accionista de XL? De ninguna manera. Ya verás. Ven con tu tío. ¡Opa! ¿Mamá? Arriba. Eso. ¿Qué sucedió? Ibas a estar allí por 2 semanas. Ya no pertenezco a ese lugar. ¿Por qué me quedaría? Está bien. Ve a jugar. ¿Por qué se devolvió, tío? Nadie nos tiene respeto en nuestro pueblo. Tu madre está muy enojada. Es por Çiçek, ¿verdad? Por favor, tío, devuélvela a su familia. Diles que es estéril o algo así. Lo que me faltaba. Esto es justo lo que necesito. No, no puedo ir ahora, mamá. Te estoy diciendo que es muy importante, Savaş. No puedo. Tengo otras cosas que hacer en mi vida. Ah, hay cosas más importantes que tu familia. Sé que me dirás y no quiero oírte, mamá. ¿Estás bien? Estoy bien, Sem. Estoy completamente recuperada. ¿Pero estás tosiendo? Algo en mi garganta, eso es todo. Cariño, no me consientas tanto. ¿Por qué no lo haría? Eres mi amor. Eres todo lo que quiero. Y te consentiré todo lo que quieras. ¿Y cómo debo consentirte yo a ti? Ya veremos eso después. Por favor, Nadia, deja de mimarlo. Savaş me está diciendo que no te mimes. Dile que se calle. Está bien, no te esfuerces. Quédate en la cama y descansa, ¿sí? Iré más tarde. Está bien, amor. Te estaré esperando. ¿Irás al bar? No, recién me recuperé de la gripe. ¿Qué pasó? Pareces estar perdido en los pensamientos. Estaba pensando en Yasemin. En cómo conquistar su corazón. Estoy segura de que lo harás. Hay algo en ti que te hace irresistible. Eres buena conmigo. Savaş, ¿cómo te sentiste cuando viste a Yasemin? Sabes, a veces sucede que engrandecemos a las personas y luego cuando te acercas a esa persona, el amor desaparece. Mi amor por ella no desapareció, Nadia. Al contrario, ahora duele no tenerla. ¿Por qué me enamoré así? ¿Tú lo sabes? Ojalá supiera. No hay razón para el amor, Savaş. El amor es impredecible. Una fuerza desconocida nos toca y nos enamoramos. Eso es todo. A veces dura, otras no. ¿Piensas que somos afortunados por estar enamorados? ¿Sabes lo que dijo el poeta? No lo sé. Quien ama a alguien se preocupa solo por su amor. Y es más difícil olvidarlo que poder encontrarlo. Es cierto. Bien dicho, amiga. Vamos, amigos. Se hace tarde. Vayámonos. ¿Invitamos a todos al bar? Tenemos que hacerlo. Es nuestra tradición. ¿En verdad crees que Yasemin quiere ser accionista de esta agencia? Abre tus ojos. No seas ingenua, Sevgi. Es una agencia. ¿Quién no querría hacerlo? No lo creo. Pero puede que este sea el caso. Ya no sé quién es bueno o malo. ¿Por qué no quiere trabajar en el proyecto Baldar? No lo sé. Tendrá sus razones. Subirá su precio, tendremos que implorarle. Trabajará para el proyecto, pero bajo una condición. Ella quiere ser accionista de la agencia XL. Creo que estás exagerando. Finalmente ya sé mi ser accionista. Ya lo verás. Pero no permitiré que me haga a un lado. Ya veremos. Recojan sus cosas, chicos. Vamos al bar. A celebrar el éxito de Yasemin. Si Taré también vendrás. Y ustedes, chicas. Me voy. Que pasen una linda noche. ¿A dónde vas? Vamos a celebrar tu éxito. Lo siento, pero no puedo ir. ¿Cómo puede ser posible eso? Esta noche se trata de ti. Muy bien, te doy mi noche. Tómate un trago en mi nombre. Nos vemos más tarde. ¿Te cambiarás de ropa? No lo sé, pienso que sí. ¿Empezaste a trabajar con Airsips? Ve a mi oficina. Quiero hablar contigo. ¿Puedes ingresar estos datos? Mira esto. Sí, claro. ¿Acaso pensaste que no la iba a encontrar? Disculpe. Me diste una dirección falsa para que no encontrara a Yasemin. ¿Crees que no me di cuenta de lo que hiciste? Señora Sevgi, entienda mi situación. No soporto a Yasemin, es mi contrincante más fuerte. La agencia XL existe gracias a ella. ¿Me despedirá? ¿Crees que no te lo mereces? No lo sé. Yasemin, eso me molesta. Estaba celosa de ella. Señora Sevgi, por favor, deme otra oportunidad. ¿Qué clase de oportunidad? Mire, estoy a punto de conseguir a Pinturas Penk. ¿Y si no consigues ese contrato? Sí lo haré, señora. Ya verá. Te daré una semana. Si no obtienes el contrato, despídete de XL y busca otro empleo. ¿Estás bromeando? Finalmente hablaste con ella. ¿Así? ¿Cara a cara? Fue a mi oficina con su equipo. Entonces, ¿de qué hablaron? De nada. Tienes actitud rara. ¿Qué actitud? Fría, se impactó al verme. Por supuesto. Es muy normal. Probablemente pronto esté aquí. ¿Quién? Cenicienta. Sus compañeros suelen venir. Mira, ya están aquí. Esa chica me persigue. Es insistente. ¿Qué quieres decir? ¿Te está buscando? Estoy harto de ella. Mírame. Soy del clan de Nadia. No te permito que la dañes. De ninguna manera. Si me ves haciendo algo indebido, por favor, dispárame. ¿Crees que Yasemin venga? Es probable. Esperemos y veamos. Ven, Leila, ven. Mira. Su ropa le queda hermosa. Mira qué bello y tranquilo está. Se ve precioso como un príncipe. ¡Qué lindo está! ¿Fuiste de compras, mi principito? Dejemos que tu anciana abuelita te dé de comer. Oye, escúchame bien. Solo él me puede decir abuelita. Mira qué hambriento está. Está creciendo. En esta fecha el próximo año estará caminando y hablando. A ti te dirá anciana Nuris y a mi abuela. Leila, ¿qué sucede si algún día aparece su padre? ¿Cómo sería posible? Eso no ocurrirá. Nunca se sabe. La vida da muchas sorpresas. ¡Qué absurdo! Ni Yasemin sabe el nombre del muchacho, ni el muchacho el nombre de Yasemin. ¿Cómo se van a encontrar otra vez, Nuris? Contesta. Toma esto, dale tú. Yasemin, hija. Mamá, te extraño. Mi pequeña, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está mi hijo? Bien. Nuris le está dando de comer ahora. ¿Come bien? Deberías verlo. Siempre tiene hambre. No puedes imaginarte cuánto lo extraño. Sí, no es fácil ser madre. No te preocupes por Homer. Lo cuidaremos mucho. Ya lo sé, confío en ti. Mamá, besa a Homer por mí. Claro que lo haré. Ahora, para escucharlo. Mami te está mandando besos, besos grandes. Uno más. Más besos para ti, entonces. Llamaré más tarde. Tengo mucho que hacer. Saluda a Nuris de mi parte. No creo que Cenicienta venga esta noche. Espera un poco. Quizás venga con los jefes. Ten paciencia. Salud. Cuando el amor golpea fuerte, no puedes siquiera permanecer sentado. Bueno, es así. Como dijo el poeta. ¿Qué poeta? Un poeta, no sé su nombre. ¿Qué dijo? Quien ama a alguien se preocupa solo por su amor. Y es más difícil olvidarlo que poder encontrarlo. Wow. Repite eso. Quien ama se preocupa solo por su amor. Y es más difícil olvidarlo que poder encontrarlo. Aquellos quienes tienen a alguien que amar se preocupan solo por su amor. Y es más difícil... ¿Aló? Entiendo. Aquellos quienes tienen a alguien que amar se preocupan. ¿Te vas? Aslan. Saldré un momento. Cuida el bar hasta que regrese. Te dejo a cargo. Vaya, no se preocupe. Ya que Yasemin no lo aceptó, ¿quién será la persona que representa al cliente Savaş Baldar? Uf, no tengo idea. ¿Asra? Seguro, premiala. Pese a que me dio información falsa sobre la dirección de Yasemin. Entonces, ¿por qué no la despedimos? Ya lo pensé. ¿Cuándo lo harás? En una semana. ¿Por qué no la despedimos ahora? Porque dijo que firmará un contrato con Pinturas Penk. No lo hará, entonces la despediremos. ¿Y si lo consigue? La echaré de todos modos. ¿Y qué haremos? Contratar a una nueva representante de clientes. No es necesario, lo haré yo. ¿Lo harás tú? ¿Por qué te sorprende? Eso hacía antes de ser jefa. Es cierto. Ser jefa te queda muy bien. Tanto que me olvidé que una vez fuiste representante de clientes. Ya voy. Bienvenido. Hola, mi amor. Es tan lindo verte, pero abriste la puerta sin siquiera ver quién era. ¿Qué es esto? ¿Es segura acaso? Basta, Sem. Es una puerta de acero. ¿Qué son estos? Cocinaré para ti. No me digas que no tienes hambre. Tengo mucha hambre. Solo comí una naranja. Mi amor, estoy tan feliz de que estés aquí. Te prepararé una comida que te dejará con la boca abierta. Soy un excelente cocinero. Me alegro oír eso, porque yo cocino pésimo. No abras la puerta sin antes preguntar quién es, ¿sí? Y ciérrala con llave cuando estés adentro. No exageres, Sem. Nadia, esto es Estambul. Ya estoy preocupado por ti. ¿Me amas tanto como para eso? Por supuesto. ¿Sabes lo que dice un poeta? ¿Poeta? ¿Qué había dicho? Quienes tienen a alguien que amar se preocupan solo por su amor. No, aquellos que aman y encuentran... Me olvidé. Uf, era tan interesante, Nadia. Me lo pasé repitiendo solo para poder decírtelo. Quien ama a alguien se preocupa solo por su amor. Y es más difícil olvidarlo que poder encontrarlo. ¿Cómo lo conoces? Es uno de los poemas de Semal Süreyya. No sabía. ¿Y te sabes el resto? Tú, la mujer en cuyo rostro me perdí. No me olvidé de tus ojos que eran como los míos. De frente a tu semblante. ¿Y entonces? Tu boca que es mi amante.